Es un taller vivencial que si bien nos va a brindar un montón de información, esto de lo vivencial, bueno, vamos a poner el cuerpo y vamos a estar ahí moviéndonos y pasando por esa experiencia. Bueno, nos viene a visitar acá a nuestro espacio El Brotadero, que es un espacio así muy, muy humilde y abierto a la comunidad, Amalia Noemí Vargas. Bueno, ella es de la comunidad quechua, ya nos ha venido a visitar en otros momentos acá por la zona. Y bueno, ella es licenciada en culturas tradicionales, tiene una maestría en cultura y sociedad, en sistema de creencia y también es investigadora de toda la parte de medicina iberoamericana de la cosmovisión andina. Y entre otras cosas, también ella ha publicado hace unos años un libro sobre rituales y ceremonias de la cosmovisión andina en torno a la vida y la muerte, ¿no? Algo parecido a cuando veíamos la película de Coco, ¿no? Siempre digo, hago esa alusión y bueno, ella tiene publicado también un libro que lo va a traer para todo aquel que desee. Y bueno, y el encuentro del sábado, que va a ser a partir de las 17 horas, bueno, es un poco, de alguna manera, reconectarnos a un saber ancestral que teníamos y que, bueno, siempre digo, cuando vino la colonización, todo nuestro sistema de creencias y culturales fue barrido y fue borrado y nos impusieron, digamos, otra cultura. De alguna manera estamos en este territorio y un poco es volver a conectar con esta sabiduría ancestral que la tenemos, como siempre Amalia nos dice, si estamos acá, no importa hijos de quién seamos, ¿no? O a veces uno dice, bueno, pero yo no sé si soy hijo o nieto o nieta de alguien originario, ¿no? Porque uno, digo, en los papeles, digo, pasaron tantas cosas en el medio que a veces uno no tiene esa información, digamos, como concreta, ¿no? Pero de todas maneras creo que lo importante es sentir y poder conectar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Como una cuestión más desde el amor, una cuestión más universal, que esto es lo que nos viene a contar todas las creencias y la cosmovisión andina. Bueno, lo que vamos a hacer, bueno, compartir algunas ceremonias femeninas andinas, la importancia de los códigos andinos para poder aplicarnos en nuestra vida cotidiana. También vamos a aprender sobre el cuidado del cuerpo, la importancia de la palabra y también de trabajar el desapego con un ejercicio circular. Es un poco vivir esa experiencia, digamos, de todo lo que tiene que ver con el sentido de las danzas circulares que nos ayudan a ir para adentro, al encuentro con nosotros mismos y también para el afuera, en el encuentro con los demás. Y esto que, bueno, posibilita toda la experiencia de unidad y diversidad en este círculo, digamos. Eso, digamos, en la última parte va a ser del taller que tiene que ver con las danzas. Todo lo previo, como te conté, es un poco, creo que es la información y es el taller y reconectar con esta sabiduría, siempre digo, ¿no? Con el poder de sanación, con la mujer sanadora y el hombre sanador, ¿no? Maestros. Así que bueno, queda la propuesta hecha. Va a haber también feria porque Amalia siempre de sus viajes trae objetos y vestimentas tanto de Perú como de México, así que para el que le interese ella siempre trae objetos, ya sea billutería o vestimenta para el hombre y la mujer de esos lugares. Y bueno, y el libro que también si a alguien le interesa, que ves acá lo tengo, Ritos y ceremonias andinas en torno a la vida y la muerte, que también ella va a estar ofreciéndolo, firmándolo. Pero no va a ser específico el taller esta vez de esto, seguramente en otra oportunidad. Los teléfonos están ahí en el flyer, sobre todo hay un cupo limitado para reservar el lugar. ¿Tiene algún costo? Tiene, sí, un intercambio de 3.000 pesos que no es excluyente. Así que, bueno, todo aquel que diga no llego a 3.000 o otra manera de intercambio, porque, bueno, creo que lo importante también en esto de la cosmovisión andina es un poco recuperar esto, ¿no? Que no existía antes la moneda. Y si bien ponemos un valor simbólico, porque, bueno, Amalia viene de un viaje que tiene un costo muy grande trasladarse, pero, bueno, nada, abierta la posibilidad de que haya algún otro tipo de intercambio, así que no es excluyente quien no tenga ese valor de los 3.000 pesos. Es en Quinquela Martín 168 a partir de las 17 horas.